nos escucha, Señor, nuestras súplicas, y protege bondadosamente la institución del matrimonio que te entregaste la propagación del género humano, para que tú has unido con tu ayuda se conserve por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Y yo sé que tienes en tu, y sigues
a un hombre de divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de la del divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crear los cielos, hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su madre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino uno solo. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, no comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, no comete adulterio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Siempre es importante casarse por el civil, por la iglesia. Durante muchos siglos, pues, el único matrimonio que existió fue el matrimonio religioso, que era aceptado también por las autoridades. Después vino la separación y pues es importante ahora pues el estar casado tanto por el civil como por la iglesia. En Estados Unidos pues se sigue conservando, no le hicieron caso a los masones, se sigue conservando pues en la iglesia, sea católica, sea protestante, incluso hay quienes tienen algunas capillas. Ese matrimonio es válido ante las autoridades, ¿verdad? Pero si, como quiera que sea, pues las autoridades tienen que conservar un registro de esos matrimonios que se hacen, aunque sean en la iglesia, porque pues para ellos es válido. En otros lugares no los obligan a hacer doble matrimonio, ¿verdad? Por el civil y por la iglesia, sino con el matrimonio de la iglesia pueden prevaler. Los que no son religiosos, pues eso sí, se casan municipio, en el ayuntamiento, ¿verdad? Pero en general pues es una sola vez. Pero Dios quiso que pues le diéramos importancia a la unión matrimonial. No es cualquier cosa, no es algo que pues es para un rato, sino que, como dice el Evangelio que acabamos de escuchar, lo que Dios unió y no lo separe el hombre. De modo que nosotros podamos recibir esa bendición de Dios que nos fortalezca la unidad del matrimonio. Nosotros sabemos que una pareja se divorcia con los hijos, siguen siendo los hijos. Y hoy pues hay un montón de problemas por el divorcio, ¿verdad? Hijos que crecen mal porque pues la gente se casó así nada más, porque sí, luego se separaron o incluso se divorciaron, pues estaban casados por el civil, y pues vienen un montón de consecuencias de sus problemas para los hijos. Precisamente porque los papás no supieron entenderse. Pero Dios, la voluntad de Dios es que nos casemos y permanezcamos unidos y formemos una familia y
le demos pues, la estabilidad que los hijos necesitan, que le demos el amor que los hijos necesitan, tanto del padre como de la madre, el estar pendiente de ellos, el cuidarlos, el protegerlos, son cosas que pues, son importantes en nuestra fe, que necesitamos para poder vivir como hijos de Dios. Por eso hoy pues, nos reunimos para participar del matrimonio de nuestras parejas que quieren casarse delante de Dios y quieren recibir su bendición y su ayuda, que quieren que Dios los acompañe en su vida, los fortalezca en su misión de fundar una familia, de educar a los hijos, de sacarlos adelante de la vida. Pues vamos a continuar nuestra celebración, vamos a ponernos de pie. Te acepto como mi esposa y prometo serte fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. La mujer va a responder: te acepto como tu esposo y prometo serte fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y que el Señor conserve este matrimonio y estas promesas que se han hecho, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Permanecen así tomados en las manos, voy a pasar a darle la bendición, no me aguardo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que bendigas los anillos, las arras, el lazo con que van a quedar medios estos hermanos estos, para que sepan amarse y respetarse todos los días de su vida, por Jesucristo nuestro Señor. Acérquense con los anillos, las arras, el lazo, todo lo que vayan a bendecir, acérquenlo aquí para dar la bendición. Se van a entregar el anillo de la novia, se lo van a entregar al novio, solamente ese lo van a entregar, por favor. El anillo de la novia se lo dan al novio para que se lo ponga. Gracias.
El novio le pone el anillo a la novia, por favor. El novio le pone el anillo a la novia, por favor. Les dije que solamente les entregaran uno porque por eso están haciendo bolas, ¿verdad? Nada más es el anillo del novio ahorita, ¿verdad? El anillo del novio. Se le entrega, el de la novia se le entrega al novio. Entonces póngaselo y díganle, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora le entregan el anillo de él, se lo entregan a ella. Se lo ponen, por favor, pónganle ahora sí el anillo al novio. Y díganle, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora le van a entregar las arras al novio, las moneditas nada más, no le entreguen platitos ni cajitas ni nada de eso. Entreguen las moneditas porque si no, a la mera hora se hace un lío. Solamente las moneditas entreguenlas al novio. Se las va a entregar a la novia y le dice, recibe también estas arras. Son prenda del cuidado que te entré. De que no falte lo necesario en su hogar. La novia va a responder, yo la recibo. En señal del cuidado que te entré. De que todo se aproveche en nuestro hogar. Devuélvanle las arras a los padrinos. Se ponen de rodillas y le ponen el lazo a los padrinos. Y ahí la conservan los padrinos de velación, ¿verdad? No es primera comunión, no son los padrinos que tienen que conservar la vida. Pues unidos en la oración, vamos a pedirle a nuestro Padre del Cielo, vamos a pedirle con la oración que Jesús nos enseñó. Vamos a ponernos todos de pie para cantar el Padre Nuestro. Pero una palabra.
comenzar a dar la comunión a los novios, los demás que pasen a comulgar con alguien. Si se pueden poner las rodillas, pónganse las rodillas para recibir la comunión a los novios. Los demás pasen, pueden pasar acá al centro a comulgar. ¿Qué le ibas a grabar? ¡Ah, qué cierto!
¡Anime! 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 Salucita, salucita. Provecho, provecho. Saludcita, jefa, jefe. Salud, salud de la buena. Bueno, pues, ¿a quién le va a decir que no? ¿Verdad? ¿Qué dice la canción? Porque lo que nos vamos a llevar va a ser puro recuerdo. No vamos a llevar nada. La verdad. De aquí, puro recuerdo, de aquí de Rosario, somos a Rosario, somos... Somos del pueblo. De todo lo que tenemos aquí. Somos del pueblo y para el pueblo, dice. Hacemos esto, andamos ahí en la cabalgata, venimos a la cabalgata. Sí. Y apoyamos a todos los eventos, primeramente Dios, como dijo que mientras no, Dios nos dé vida y trabajo. Aquí vamos a estar. Sí. El día que fallamos. Sale, saludcita. Saludcita. Ahí estamos listos. Sale. Sí, amigo. Sale, provechito. Vamos a seguirle. Dale, jefe. Provecho, provecho. Salucita, salucita y provecho. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud y provecho. Salud, gracias. Salud, salud, salud. Salud, gracias. Y gracias. Salud, 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 salud. Provechito, provechito, provechito. Salud, salud, salud y provecho. Salud, salud. Ahorita me traes el iPhone, pero el de Vi, el que traía Michelle. Ah, no, esa no, la que traía, la que estaba transmitiendo Vanessa en la iglesia, la misa. Ese es el teléfono. No sé. No, ese no. Ese se va a trabar. Es el como verdecito. Ay, no has visto el otro iPhone, pero el como verdecito. No. No, entonces lo estoy poniendo eso. Salucita. Salud, salud. Salud, 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 jefe. Salud de la buena y provechito. Salud, salud y provecho. No hay vasos. ¿Cómo no hay vasos? Pero ahí hay. Salud, salud, salud. Provechito, provechito. Y aquí la reina, como debe de ser, deleitando los sagrados alimentos, ¿verdad, chica? No, pues no. Ah, sí, ¿verdad? A ver, reina, a ver, a ver. ¿Cómo te sientes estar sentado aquí con este público tan... tan amable, tan chido, tan... ahora sí que... No, no, no. A ver. ¿Por qué crees que...? Dale, pues gracias. A ver, público, ustedes, algo que le quieran decir aquí a la reina. No, pues es un privilegio juntarnos con ella, la verdad. Eso. Creo que cualquiera tuviese
la verdad, Eso. Porque el honor de sentarse con ella. Sí, verdad. Muy gusto, saludita. Saludita y muy guapa. Hasta, felicidades hasta el por norte, el reinado. Hasta el norte, hasta Alabama, ya. Y hasta Michigan y hasta, la Unión Americana. Exacto. Salud, salud. Saludita, saludita. Y provechito, provechito. Salud, provechito, provechito. Provechito, provechito. Provecho, provecho y saludita. Yo soy primero pariente, ¿o qué? De la cena. Ahorita va y pariente. Mira, ahí. Thank you.
Ya no vas, ya, ya, ya. Oye, ya después no vas a ir así. Bien, Ibra, te voy a ir a mi mamá. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Con quién tenemos el gusto, amigo? A ver, los mayordomos aquí. A ver, con los presidentes, un saludito para los paisanos, ya que pues este video pues va a llegar hasta la Unión Americana y pues qué mejor con un buen mensaje como pues con sus vecinos, aquí con sus cargos que pues hoy están realizando como mayordomo y presidente. ¿Con quién tenemos el gusto? Pues de mi parte yo les mandaría pues un fuerte abrazo. La Virgen del Rosario los proteja. Siga dando fuerzas para seguir adelante, que no se olviden de sus familias, de sus padres, de sus madres, que se dan las cosas. Que sigan adelante, no hay de otra, si es su vida trabajar, pues trabajar. Pues aquí los esperamos con un brazo abierto. Pues muchas gracias, enhorabuena y pues hay que disfrutar la fiesta y pues espero que estén bien y sobre todo pues que esta fiesta culmine de lo mejor, de lo mejor. Gracias. De nada. Gracias.
buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van las ventas? Ahí van. Eso. Esperemos que les vaya bien y que vendan mucho. Gracias. Vale, ahí estamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién está jugando, amigos? ¿Cómo se llama el equipo que está jugando? Órale. ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? ¿Ustedes? Eso. Buenas noches, amigo. ¿Cómo van? Hasta ahora 15-11 ganando Leones. ¿León contra quién? Contra Hornets. ¿Cuántos equipos más van a estar participando? Este ya es el último partido de esta noche. Ah, este es el último partido. Bueno, pues vamos a grabar este partido, el último de la noche. Thank you.
13 el segundo tiempo. 17-13. Favor. Leones. ¿Y el otro equipo cómo se llama? Cornes. Leones y Cornes. Gracias. Thank you.
19:17.
Antonio Zaragoza. Bien, bien, Daniel. Aguanten, aguanten nada más. Venga, Rafa. ¿De dónde vienen ustedes, amigo? San Antonio Zaragoza. Órale. Y quedaron como primer lugar de semifinales. ¿Y cuándo son las finales? ¿Mañana? Mañana. Ah, ok, pues éxito, ¿eh? Porque dijera, esto es el comienzo, ¿vale? Dale. Gracias, gracias. Gracias, gracias.